Porque sean bastante bien, el día de hoy les vengo trayendo un inquieto servidor. Pero me quiero porque te he dicho, les vengo trayendo un super servidor, chicos. Y más que todo es una noticia, ya que es un servidor, pues, muy conocido. El servidor de Skyward de los LBSG, chicos. Y bueno, pues, para los que no sepan, este servidor, pues, se puede decir que es solamente un lobby dedicado para los Skywards. Y la verdad que es un, pues, un servidor bastante bueno, ya que tiene mapas bastante originales. Están súper, súper padres. Y bueno, chicos, por acá tenemos los kits que podemos ver por acá. Tenemos el kit del talador, del hombre talador. Aquí tenemos lo que diciendo el teleportador, el creeper. Tenemos también el creeper, tenemos el, se puede decir que el brawler, que básicamente es como el ¿cómo se llama? El talador o algo así. La verdad está bastante genial, chicos. Y bueno, por acá podemos lo que diciendo adquirir estos kits. Si es el caso que tienes VIP, por acá puedes comprar los diferentes tipos de kits, como pueden ver. Y este creo que es el kit gratis, que la verdad está bastante genial, chicos. Voy a agarrar este kit ya que yo tengo VIP. Okay, oh yeah, a ver. Voy a agarrar este que la verdad se me hace más padre. No, a ver, se me hace más padre este. A ver, vamos a entrar a una partida, chicos. Y bueno, sí, chicos, por acá te podemos ver que la verdad es un servidor bastante genial. Va bastante bien. Podemos probar que pues está bastante padre. Por aquí podemos, lo que diciendo, agarrar bloques y todo eso. Tenemos bolita de nieve, pues lo típico. Y como les digo, o sea, la verdad es un servidor bastante bueno. Es un servidor bastante genial para la hora de jugar unos Skywars y todo eso. Que la verdad es un servidor muy, muy bueno. Y pues como les digo, si quieren jugar un Skywar aquí, pues la verdad viene bastante bien. Ya que es un servidor, como les digo, son de los mejores servidores que hay para Minecraft Pocket Edition. Y viene bastante bien saber que pues hay servidores como estos para jugar una buena partida de Skywar a gusto. Así que para chicos, ya saben que en la descripción del video tendrán la IP del servidor, pero si lo quieren agregar, al igual que también al final del video les enseñaré cómo agregar los servidores, si es el caso que no sabes, porque yo sé que hay gente que dice, es que yo ya sé, no hagas ese pequeño tutorial, que la verdad, pues yo abogo mucho por la gente que va iniciando Minecraft Pocket Edition y que no sabe cómo agregar servidores, y por eso es que hago ese pequeño tutorial al final de cada video, chicos. Así que pues nada, vamos a ir, me la estoy jugando, yo sé. A ver, pues llegamos al centro, chicos. Aquí pues ya es cuestión de que se equipen y todo ello y todo eso. En este caso, pues como pueden ver, o sea, la verdad el servidor bastante bien, no se me ha desaparecido ningún bloque. Si es el caso que tiene retardo el servidor a la hora de poner bloques, pero pues es básicamente por el Pokémon, que ya saben que no se ha actualizado. Y pues ya próximamente se está actualizando, chicos, y ya los servidores irán mucho mejor en cuanto a lo que siendo pues optimización. La verdad va bastante bien, chicos. El servidor va bastante padre, la verdad. Es uno de los servidores que, pues como les digo, o sea, son de los mejores que hay para esta versión, que la verdad pues no los va a defraudar. Y pues nada, vamos a tratar de tirar a este. Voy por aquí, voy a hacer un pequeño puente. ¡Suicidio! A ver, uy. ¡Suicidio! ¡Adiós! ¡A volar! Y bueno, chicos, para agregar este servidor es bastante sencillo. Solamente lo que tienen que hacer es irse a la página principal de Minecraft. Se puede decir así, se van aquí en jugar, le dan aquí en nuevo. A un lado de avanzado tenemos una crucecita y una flechita. Ahí le van a dar. Aquí en la IP, chicos, solamente lo que tienen que poner es sw.lpsg.net. A ver, .net, ahí como pueden ver. Es una IP bastante sencilla, incluso la pueden, pues, copiar en un papelito y pues la pueden poner en su Minecraft. Y bueno, el nombre, pues ya es el nombre que ustedes deseen. Yo en este caso le pongo blur, ya que no afecta en nada. Y bueno, chicos, el puerto lo dejan así, ya que así funciona. Le dan en agregar servidor. En este caso me parece que el servidor ya ha sido añadido, ya que pues hace un momento estamos ahí. Y bueno, chicos, ya solamente le dan pues ustedes le van a aparecer esto, ya que ustedes no lo tenían, pero pues en este caso a mí me parece, ya que pues estaba jugando en ese servidor. Y bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, apoyar el video con su like, compartir el video con sus amigos, chicos, para yo traer más servidores épicos como en esta ocasión. La verdad es un servidor bastante bueno, que se la van a pasar súper súper bien. Y bueno, chicos, pues antes de todo les quería comentar de que gracias por todo. Y ya saben, si quieren que traiga más servidores, apoyar el video con su like y compartir el video con sus amigos, chicos, para yo traer más servidores épicos, y en este caso un servidor bastante genial. Así que bueno, chicos, yo me despido, cuídense mucho, adiós.